Antes de continuar, les quiero anunciar que creé mi canal secundario dedicado al Minecraft, para que se suscriban también a ese canal. Si llegamos a los 100 subs en ese canal, subiré un video. Ahora sí comenzamos. Al día siguiente de que Lina se uniera a la comunidad, y de lo ocurrido con Dani y Melina, varios canales de crítica y el fandom de los compas y de la misma Lina, empezaron a hablar del tema. Cuando los usuarios vieron esos videos, a Lina le empezaron a llegar mensajes de apoyo y ánimo. Además de eso, le llegó un inmenso odio hacia Dani y a Melina, especialmente Dani era el que más odio cayó, ya que no paraban de insultarlo, diciéndole de que era un mujeriego, un aprovechado, y que casi provocaba que Lina cayera en una profunda depresión, etc. Lina, luego de ver que mucha gente estaba hateando a Dani, ella dijo en su mente: ahí tienes lo que mereces por hacerme esto. Pero por otro lado, Lina veía que la gente se estaba pasando de la raya, ya que Kunado ingresa a las redes de Dani, ve que varias personas estaban amenazando a Dani. Algunos eran amenazas tontas, pero habían otras que lo amenazaban de muerte. Está bien que me defiendan, pero esto es demasiado, dice Lina en su mente. Luego Lina ingresa a la comunidad, se encuentra con Noli, Manu y Tina. Ellos la saludan. Lina también: oye Lina, ¿has visto que a tu exnovio le están hateando mucho? Se lo merece por haberte herido, ¿verdad? Lo sé, le contesta Lina, pero se están pasando un poco. ¿Por qué lo dices?, pregunta Noli. He visto que le amenazaban de muerte a algunas personas, eso me pareció que se pasaron. Después Lina les pasa la captura de los comentarios de las redes de Dani. Los demás se sorprenden mucho. Espero tal vez no le perdone lo que me hizo, pero no quiero que le pase algo malo, espero que me comprendan. Yo sí te comprendo, Lina, le dice Noli. Yo te apoyo en eso, gracias Noli, le dice Lina. Pero ¿cómo harás para arreglar el tema?, le pregunta Manu. Tus seguidores se están volviendo muy tóxicos, si les dicen algo irán contra ti. Tal vez no lo hagan, le dice Lina, lo voy a tuitear. Luego Lina va a Twitter y le escribe a sus seguidores para que pararan de amenazar a Dani. Algunos le preguntaron por qué lo defendía. Lina le dice que viste a uno de sus seguidores amenazando de muerte, y luego muestra las imágenes de los tweets. Los seguidores de Lina se sorprenden mucho y le piden disculpas a Lina y a Dani. Qué bueno que se lo hayan tomado bien. Ahora me toca hablar con Dani, pero no quiero ir sola, le preguntaré a los casa. Después Lina va al grupo de WhatsApp y le pregunta a los chicos si alguien la puede acompañar a casa de Dani. Noni le dice que él irá con ella. Durante el camino Noni le dice: si ese tal Dani te llega a hacer algo, yo te protegeré, le dice Noni. Lina solo se ríe mientras se sonroja. Cuando llegan a casa de Dani, tocan la puerta y cuando la abren, ven a Melina. Cuando ella ve a Lina, pone una cara de coraje e intenta golpearla, pero no la detiene y la empuja. Oye, ¿quién cojones te crees a golpear a Lina?, le dice Noni enojado. Es mi hermana, tonto, ¿qué haces aquí?, le pregunta Melina enojada. Quiero hablar con Dani, le responde Lina. ¿Para qué? ¿Para arruinarle la vida aún más? Quiero a Valry con él, nada más, no quiero problemas. Dani, te llaman en la puerta. Cuando Dani baja, Lina se sorprende al ver que la cara de Dani tenía un moretón muy enorme en el ojo. Ostras, ¿qué te pasó, tío?, le pregunta Noni. Dani, ¿qué te han hecho?, le pregunta Lina. Toda mi vida se acabó, dice Dani llorando. Me encontré a tus seguidores en la calle y me golpearon e insultaron, hasta uno me intentó matar, pero llegó la policía y salieron corriendo. Lina y Noni se impactaron mucho al escuchar eso. Esto es tu culpa, le dice Melina a Lina. Antes de que Lina diga algo, Dani le dice a Melina: no, es mi culpa, no debí hacerle esto, no quería hacerlo, pero tú también tuviste que ver. Cállate, le interrumpe Meli. ¿Qué quieres decir?, le preguntan Lina y Noni. Después Dani saca su celular y le enseña unas capturas de conversaciones de Meli y de él, donde se muestra que Meli había provocado todo, ya que ella le mandaba nudes a Dani, y se veía que Dani le obligaba a borrarlas y que no quería nada con ella, pero esta seguía. También le ponía amenazas con decirle a Lina de que Lina viera las capturas. Enojada arremete de nuevo contra Meli, la toma de la camisa y le grita: tú ocasionaste todo, dime por qué traicionaste a tu hermana. Porque Dani no te merecía, él es mío. Luego Meli empuja a Lina al suelo e intenta golpearla, pero Noni agarra a Meli y retiene. Tú no golpearás a mi amiga, loca, iré por ayuda, dice Dani. De repente, Meli coge una tabla y le golpea a Noni, noqueándolo. Luego Meli sale corriendo, pero es detenida por un guardia que pasaba por ahí. Lina
se levanta y va con Noni para ayudarlo, después llega una patrulla y se llevan a Melina, mientras una ambulancia tratan de despertar a Noni. Lina estaba preocupada por él, hasta que Noni logra despertarse, mientras se tocaba la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Y la loca?, pregunta Noni. Lina, luego de que Noni despertara, lo abraza fuertemente. Noni, qué bueno que estés bien y Melina no te haya matado. Noni se puso rojo cuando Lina lo abraza. Luego de aquel momento, Danny publica las pruebas. La gente, al verlo, se disculpan con Danny, haciendo que la reputación de Danny vuelva. Luego pasamos a Lina en la comunidad con Noni. Estaba ayudándolo con la casa después de que Nick y Cornar se la estallaran. Lina, desde ese día de que Noni la defendió de Melina, ella empezó a sentir cosas por él. Lina, pásame piedra por favor, le dice Noni. Lina se despierta, ya que se quedó quieta viendo a Noni. Si sí, sí, es Noni, ya voy. Lina creía que todo lo ocurrido había acabado, pero está muy equivocada, ya que alguien vendrá a acabar con ella y con la comunidad.